¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia. Nos encontramos hoy en la sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, ubicada en San Ramón de Alajuela. Hemos invitado para este programa a la máster Teresa Barrantes Lobo. Ella es profesora e investigadora del Departamento de Recursos Naturales de la sede de Occidente, donde nos encontramos el día de hoy. Muchas gracias, Teresa, por acompañarnos en Conciencia. Muchas gracias, más bien por la invitación, don Gustavo. Pero gracias a ustedes por invitarnos el día de hoy. Hoy nos encontramos en, en, en su casa. Bueno, pues nos agradecemos mutuamente. Teresa, usted es la, la, una de las investigadoras del, de un proyecto que se llama Observaciones Fenológicas como evidencia del cambio climático en el sotobosque de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes. Antes de, de descomponer este título y entender eh, diferentes... Eh, elementos que contiene, ¿qué es esto de fenología? Bueno, fenología es un término que se ha utilizado desde hace muchísimos años, ¿verdad? Se refiere a, a cambios o a eventos biológicos que, su, que sufren los organismos y en este caso lo relacionamos con factores ambientales. Cuando hablo de eventos biológicos, en el caso de las plantas, estamos hablando de, eh, de floración, de fructificación, de salida de hojas nuevas, de permanencia de hojas viejas. Entonces es un estudio de todos los fenómenos a través del tiempo y apoyado en este caso con este, los cambios eh, climáticos o los factores climáticos que existen. Hay, hay, hay unos antecedentes que, que usted me presentó, un documento eh, eh, valiosísimos, que, que justifican el, el, el por qué ustedes están desarrollando este proyecto. Sí. Coméntenos al, al, al respecto. ¿Cómo surge el proyecto? Okay. Eh, nosotros tuvimos hace tres años, bueno, tres años continuos un proyecto que se llama... Este evaluación es una evaluación de unas parcelas en la reserva biológica Alberto Manuel Brenes, donde se hacían estudios sobre taxonomía y a la par se hacían estudios sobre fenología. Pero este fue un proyecto de tres años y nosotros comenzamos a hacer estudios fenológicos en algunas especies. Marcamos eh, dos parcelas, cada una de 100 metros, y en cada una de ellas hacíamos estudios de 10 especies. ¿Por qué, por qué inició? Porque nosotros comenzamos a ver. Aunque sea un, en un factor, en un lapso de tiempo tan corto, que sí se podían observar a veces pequeños cambios en la floración. A veces florecen un poquito antes, a veces florecen un poquito después. Y después, pues que los cambios eh, ambientales que se están dando actualmente son muy drásticos. En la reserva se pueden ver muy bien, por ejemplo, eh, la, la, la temperatura y la humedad cómo ha disminuido con constantemente la humedad y ha aumentado la temperatura. Entonces, esos datos que se generaron fueron poquitos, porque fue un pequeño lapso de investigación. ¿Sí? Entonces pensamos, bueno, si esto eh, dedicamos más tiempo y, y observamos más especies en un área un poco más diferente, este, vamos a poder obtener resultados y poder relacionar esos cambios eh, fenológicos con... Factores ambientales, eso fue lo que motivó, ¿verdad? En vista de todo el problema este cambio ambiental. ¿Cuándo, que ¿De cuándo estamos hablando que surge este segundo proyecto? Este comenzó en enero. En enero, el en enero de, de, de este del año. año. Curso. Sí, este, ya ese estudio es solamente sobre fenología. En el otro nos diluíamos en otro montón de cosas sobre taxonomía. La fenología era como, como ahí, apenas como parte del proyecto. Pero dijimos, no, este otro lo vamos a dedicar exclusivamente a lo que son la fenología y tratar de relacionarlos con los cambios climáticos. ¿Y cómo, sa cómo saber a mí, a mí me llama todavía la atención que hay gente que no cree en cambio climático. Sí. Todavía la semana anterior eh, me decía un profesor universitario de más o menos en esta expresión que es un cuento de los biólogos románticos uh -huh. que eso no es tal. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo poder decirle a la gente que, que hay suficiente evidencia científica, uh -huh. datos concretos de cambio climático? Lo podemos ver en la naturaleza, ¿verdad? Lo podemos ver en, en las plantas, lo podemos ver en los animales, usted lo puede notar diariamente con, con el, el cambio de temperatura. Por ejemplo, en San Ramón antes era un lugar frío, San Ramón ahora ya no tiene esos periodos de frío antes. Si vamos a la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes, eh, se distingue por la cantidad de agua que hay en la reserva. Usted va en este momento y el río tiene menos de la mitad de lo que ha tenido siempre, o sea, ¿qué más evidencia de que está ocurriendo algo, verdad? Con, con los periodos de floración, este, nosotros estamos comenzando, pero la investigación dice que a nivel mundial los, han cambiado constantemente. ¿verdad? Han, las plantas han, por ejemplo, se dice estudios que han cambiado de floración, han adelantado hasta 5 o 6 días, en, en, en lugares donde los cambios son muy marcados. Nosotros somos tropicales, no se dan tan marcados esos cambios pero sí, este, el, el cambio climático es una evidencia. ¿verdad? Y, y esos cambios fenológicos afectan una serie de cosas, no claro. es solo lo, el, 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 una determinada especie o un determinado árbol como tal. Claro, que Hay sí. que entender que hay insectos, que hay aves, que hay otro montón de organismos dependiendo de todos, esos, de todos esos recursos. Eso es muy importante, eh, don Gustavo. Porque, por ejemplo, lo que son los ciclos biológicos de los insectos. Ya sabemos que los ciclos de los insectos y los ciclos de las plantas están muy relacionadas. Las migraciones de las aves con los periodos de, de floración o los periodos de fructificación, los polinizadores eh, con, las, con los periodos de floración. O sea, si cambiamos los periodos de las plantas vamos a ver afectadas otras especies, ¿verdad? Que eso es lo más interesante. Que este es un proyecto que está solamente con la parte de fenología. Pero, por ejemplo, eh, la compañera Cindy Rodríguez Ayas, que tiene un proyecto de aves en la reserva, este, luego vamos a relacionar los datos que ella tiene con los datos que nosotros tenemos, porque hay especies de las que ella estu estudia que se alimentan de las especies que nosotros estudiamos en plantas. Entonces sería muy interesante también saber qué relación existe ahí. ¿ver? De igual ¿Cómo forma, se pueden afectar? involucrar a un entomólogo también. que esté interesado en un ciclo de vida de algún insecto en particular y asociarlo con esos cambios fenológicos que potencialmente, diría yo, eh, podrían estar afectando. Eh, a ciertos insectos. Claro, que sería muy importante. Imagínense toda la parte de polinización, ¿verdad? Este, los insectos tienen un ciclo muy, muy relacionado con las plantas. Y lo mismo, si cambian las plantas van a afectar también esas poblaciones de insectos. Sería muy importante que se involucraran otras personas también en, estos, en esos estudios. Nosotros en la reserva apenas estamos comenzando con este de fenología. Hay otros estudios anteriores de otros compañeros que han trabajado con árboles. Nosotros es con sotobosque. Ellos sí han trabajado con árboles y hay eh, otras investigaciones con, con Di Estéfano, por cierto, y la compañera Brenes que trabajaron en, en árboles en la reserva como una especie. Usted mencionó sotobosque, si explicamos lo que es sotobosque, sotobosque ¿con de, de árboles? Sí. Sotobosque, nosotros tomamos en cuenta la población herbácea más que todo y hasta, hasta arbustos. Entonces tomamos en cuenta desde, 0, 15, bueno, desde 15 centímetros más o menos hasta más o menos 3 metros, un arbustito de 3 metros, y ahí en adelante ya. Algunos alcanzan hasta 5 metros y ahí en adelante ya los consideramos este, árboles. Para diferenciarlo de árboles, de, árboles de, de sotobosque y también hay otro sustrato que es eh, a, a, a nivel de suelo. Digamos. Hacia a nivel de hojarasca y otros. Nosotros es con el nivel de, de sotobosque, que es más que todo una población herbácea que florece eh, constantemente. Constantemente. Uh -huh. Permíteme hacer una pausa, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con la máster Teresa Barrantes, profesora e investigadora de la Sede Occidente de la Universidad de Costa Rica. Teresa, eh, los cambios fenológicos ustedes los eh, comparan con cambios biofísicos. ¿Qué es esto de cambios biofísicos? Particularmente, ¿qué es lo que ustedes cuantifican? Uh -huh. Nos referimos a los cambios, por ejemplo, en temperatura y en humedad y en luminosidad, pero principalmente se ha visto que, que los periodos de las plantas son muy afectados por los cambios en la temperatura, para que es la que el, el, el que mayor incide en estos cambios, ¿verdad? Okay. Ahora es, perdón, estos cambios o de dónde tomamos esos datos en la reserva biológica Alberto Manuel Brenes hay una estación meteorológica a 200 metros de donde estamos nosotros trabajando. Ahí está la estación meteorológica, que está dando datos constantemente cada, cada minuto durante las 24 horas del día. Hablemos un poquito de la metodología. Explíquenos, uh -huh. ustedes van al campo y qué hacen en primera instancia. Sí, bueno, primero marcamos dos parcelas grandes. Cada parcela mide... Eh, cinco, eh, son dos, una parcela de 100 metros dividida en dos, ¿verdad? Entonces, cada parcela está subdividida en subparcelas de 10 metros cada una. Las visitamos mensualmente. Eh, en cada parcela tenemos marcados más o menos dos a una planta por parcela. Las marcamos un, una, este, muy casero con un frasquito de esos que utilizan para de desecho. Entonces le metemos un numerito al frasco y con, ya marcamos las parcelas del 1 al 100. Y las plantas las marcamos con, eh, ya hay una, una cinta topográfica y también con una plaquita de metal enumeramos las plantas como fenología 1 hasta la fenología 100. Entonces, este, Dependiendo del número que hay. Dependiendo haya. del número o sea, que hay. Se marcan todas. Eh, marcamos una, una por parcela. Una por parcela. Una por, por parcela. Blanco. Hay unas parcelas que tienen dos, porque a veces cuando fuimos había como muy poquitas, entonces marcamos dos parcelas. No. O también nos ha sucedido que a veces marcamos una especie herbácea y se, se muere. Entonces, por eso la vimos de medias. Eh, un poquito difícil, entonces marcamos dos especies por parcela. Y las visitamos periódicamente. Ahora, Vamos a ver, periódicamente es una vez una al mes. Una vez al mes. Sí, señor. Todas las plantas una vez al mes. Todas las plantas llevamos un registro de cada planta una vez al mes. ¿Qué registro llevamos? Llevamos. Eh, bueno, utilizamos el método Fournier, método Fournier para estudiar la fenología, que le da una valoración tanto de, a, a la parte de flores, de frutos y de hojas. La, le da una valoración de 0 a 4. Por ejemplo, si estamos hablando de flores, 0 significa que no tiene flores. 1, que tiene un 25%. Dos, un 50%, y tres, un 75%, y cuatro, un 100%. Entonces, igual para flores, igual para hojas. En hojas. La permanencia de hojas, desde hojas nuevas hasta hojas maduras. Entonces, mes a mes, llevamos un conteo de en esa planta, si tiene hojas nuevas, si tiene hojas maduras, ¿y en qué porcentaje los tiene, si tiene flores, en qué porcentajes, y si tiene frutos también, en qué porcentajes. Esa es básicamente la metodología. Yo sé que para ese estudio, que es muy reciente, no tienen esos datos, pero no. en el anterior que usted mencionó, que sirvió de antesala uh -huh. para que se desarrollara ese proyecto, uh -huh. encontraron cambios importantes entre un año y otro. Sí, sí. Coméntenos al respecto. Sí, hay cambios, bueno, ahora que usted me decía sobre cambios ambientales, los cambios en humedad y en, y en temperatura son bruscos, ¿verdad? Hay cambios que se ven de un año a otro. Y en la floración, por eso fue que nosotros comenzamos, porque, por ejemplo, Hablábamos de las begonias. El, el, nosotros decimos el, el mes de enero es el mes de las begonias. Eso fue un año. El otro año resultó que en enero no habían tantas, sino que se corrió un poquitito, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, si en un periodo tan corto ocurren variaciones, ¿qué puede estar ocurriendo, verdad? Y podemos extrapolar esos datos, ¿verdad? A qué ocurre ahora, qué puede ocurrir de aquí a, a, a más años, a 15 años, porque el proyecto es a tres años pero uno puede extrapolar esos datos a ver qué puede ocurrir más adelante. ¿verdad? Una evidencia más de que el cambio climático está haciendo modificaciones está sustantivas en, uh -huh. en, 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 en muchos sustratos, ¿verdad? Sí, en muy, sí. o sea, está operando a diferentes niveles. Sí, sí. Y en esto de tecnología uno no podemos decir datos porque el periodo de estudio es muy poquito, ¿verdad? es muy corto. Los estudios que han hecho los investigadores hablan hasta de 30, 40, 50 años, ¿verdad? nosotros apenas estamos comenzando. Pero este, si algo tan en un periodo tan corto ya uno puede observar pequeños cambios, ¿verdad? A largo plazo, pues los cambios van a ser más evidentes. Volviendo a la inquietud que me presentaba otro compañero universitario de que mm. esto de cambio climático no existe, ¿cómo podemos estar totalmente seguros que se debe al cambio climático, Teresa? ¿Que, que esos cambios obedecen al cambio climático? Los cambios en la floración. En, en, la, en la fenología. Bueno, como toda investigación, uno no puede decir 100% esto es así, ¿verdad? Pero sí, la literatura dice que la temperatura es uno de los factores que más afecta la fenología de las plantas, sobre todo la floración, que es un periodo muy sensible, ¿verdad? Entonces, este, y, de, y nosotros la temperatura la podemos ver que cambia. O sea, cualquier, no pueden decir las personas que no ven el cambio climático. Cualquier persona en cualquier parte del país puede darse cuenta cómo ha cambiado la temperatura, ¿verdad? Y ahora, en las plantas todavía son más sensibles a esos cambios. Si hablamos de precipitación, hay suficiente también. evidencia que precipitación ha cambiado drásticamente, es, sí. cada vez llueve menos. Sí, cada vez llueve menos, nosotros lo podemos ver en el país y en la reserva es evidente, ¿verdad? El, el cauce el cauce del río ha disminuido muchísimo comparado con Recordemos, años anteriores. Recordemos, por ejemplo, el mes de mayo que tuvimos eh, eh, en el año en curso, uh -huh. que fue extremadamente seco, sí. ah, llovió los, los últimos días de de, del, de del, del, del mes de mayo, lo cual es totalmente inusual. Ajá. En la reserva que se ve influenciada por el clima del Atlántico, eh, siempre el, el mes de diciembre y el mes de enero son meses muy, muy con mucha lluvia. Este año fueron meses muy secos, ¿verdad? Y, y, y eso no es la tónica del, del, del país, bueno, del, de la reserva, que es un, un ambiente muy húmedo. Nosotros en el sotobosque podíamos ver la diferencia, el cono que había polvo, o sea, en la reserva nunca hay polvo en el que es solamente Difícil. hojarasca y barro. Y había eh, parcelas que estaban con polvo. Habían especies, las que son más, más, más carnosas, digamos así, que estaban secas. No secas, ya deshidratadas. Ya, ya se regeneró todo, pero sí se puede ver que hubo un cambio ahí, ¿verdad? En, en un periodo de tiempo. ¿Por, ¿Por qué la Universidad de Costa Rica, Teresa, haciendo este tipo de estudios? ¿Qué, qué, qué le aporta la Universidad a la, a la, a la comunidad nacional uh -huh. con esos estudios? Bueno, este, nosotros no podemos hacer nada ante el cambio climático, ¿verdad? Ya eso está, ¿verdad? Ahora lo que podemos hacer es como mitigar o, o decirle a la gente, mire, vean, eso está pasando en un bosque tropical húmedo, o sea, en una pequeña sección, ¿qué puede pasar en el país? O sea, puede, es, es una forma de alertar al país o de la, alertar a la, a, la, a la comunidad de que tenemos, que, que tenemos un cambio encima y que nos está afectando. Ahora, tenemos que hacer eh, cosas o proyectos para mitigar un poco ese cambio, cómo nos va a afectar, ¿verdad? Y eso que, podemos extrapolarlo a la agricultura y a otras. Que, que ahí es donde individualmente podemos hacer mucho para claro. mitigar el, 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 los efectos del cambio climático. Claro que sí. Se necesita un cambio cultura, un cambio uh -huh. estilo de vida, sí. ¿verdad? Sustancial, individual, uh -huh. para que la colectividad haga el cambio. Para que, exactamente. Y en esos bosques tan sensibles que, bueno, el... Evolutivamente, las, las plantas bueno, han sufrido cambios y han, han evolucionado, de todo lo que, lo que se sabe. Pero en hábitats tan fragmentados como los que tenemos nosotros, no hay oportunidad. Las plantas no tienen oportunidad de, de, de migrar o, o de adaptarse a este cambio. ¿verdad? Exacto. Que es son un los problemas. Permítame hacer un, serio. una pausa y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con la máster Teresa Barrantes, profesora de la sede de Occidente. Teresa, ¿cómo podemos, vamos a ver si, si, si se aplica la palabra, extrapolar este conocimiento para otras actividades eh, de, de, del hombre? Uh -huh. Empecemos con la agricultura. Uh -huh. Sí, si, o sea, los datos de cómo afectan lo, los cambios climáticos al bosque, ¿verdad? Bueno, las especies del bosque. Lo mismo puede estar ocurriendo con otras, con otras poblaciones, ¿verdad? Ya hablemos de, o de, de cultivos. Por ejemplo, del maíz. Se ha comprobado en México que hay estudios eh, fenológicos importantes con la producción del maíz, por ejemplo, o de la agricultura en general, porque es, es un hecho. Los agricultores han trabajado, los campesinos nuestros conocen muy bien esto: de cómo tiene que ver, qué relación tiene el clima con, la, con los ciclos reproductivos de las especies que utilizan en la agricultura, ¿verdad? Entonces nosotros podemos eh, predecir o decir que puede estar ocurriendo también con otras especies, que son las especies de las que, de las que se alimenta el hombre, ¿verdad? En la conservación, por ejemplo. En la conservación eh, de los recursos naturales. De los recursos naturales. Eh, obviamente también, porque este, se habla mucho de los problemas ambientales, se habla mucho de cambio climático, pero en realidad se hace poco. Nosotros tenemos que ver cómo, bueno, terminamos de conservar lo que tenemos, ¿verdad? Porque nuestras áreas protegidas tienen una gran presión por, por la población. Entonces, este debemos de luchar por porque se mantengan siempre esos espacios donde, que es donde actualmente tenemos a salvo las especies, ¿verdad? De plantas y animales. Entonces, este proyecto también, pues, es un, el, la reserva en sí es un ejemplo de cómo se, cómo se conservan los recursos. Y el proyecto en sí, pues también con los datos que se tiene, va a servir a, o va a contribuir con la conservación de algunas especies, bueno, de las especies que hay especies. en el reservo. ¿Cómo podemos utilizar este conocimiento de ciencia básica, porque eso es lo que están haciendo ustedes, Ajá. para reforestar, por ejemplo? Ajá. Conociendo los ciclos reproductivos o, por ejemplo, este, la parte de arborización urbana. Es muy importante conocer eh, los, los ciclos, la, la fenología de las especies. Y, y algunas de esas especies se pueden utilizar luego en la parte de, de, de arborización urbana, que ya se está haciendo. Hay un proyecto de investigación en la reserva también, con una de las especies que tienen flores muy bonitas, ¿verdad? Se está estudiando todo el ciclo reproductivo, toda la fenología, para luego utilizar esas especies como, como, como reforestadores. Un proyecto de esta sede. Un proyecto de esa sede también, y también se da en la reserva. ¿Un proyecto que está en marcha en, en, en este momento? Ya está en marcha, sí, ya, ya está en marcha. Sería, sería interesante conocer esos resultados para, claro que sí. para eventualmente utilizarlos a nivel a nivel masivo ni, en toda sí, la nivel, zona urbana. Exactamente. Uh -huh. Lo comenzaron este año, en, en, en enero, pero ahorita comienzan a producir resultados que los pueden utilizar para, para la conservación de muchas especies, ¿verdad? Claro. Uh -huh. Usted nos mencionó temprano que, que ya existe una estación meteorológica en, sí. la, en la reserva de, de, de San Ramón, como la conocemos, sí, sí. ¿verdad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se adquirió Esa, esas estaciones meteorológicas? Me imagino son extremadamente caras. Son muy caras. Esa estación eh, fue un proyecto junto con la escuela de física. Ellos de instalaron la, de la Universidad, de, de, Costa la Universidad de Costa Rica. Ellos instalaron ahí la, la estación. Eh, los datos ellos los, los recogen por mes, los, los vienen y los bajan por mes. Pero también el director de la reserva que se llama Ronald Sánchez, él eh, tiene acceso a los datos eh, mensualmente, ¿verdad? Y también nos los, nos los pasa a los investigadores, porque no soy solo yo, somos varias personas que estamos trabajando, que necesitamos los datos de la estación para poder este Entonces, eh, la, los la, la administración de esta estación está a cargo de, de Ronald como director de, de, la, de, la, como, de la reserva. Sí, y también el física, la escuela de física, porque hay que darle mucho mantenimiento. Eh, hace poco se, se descompuso ciertas partes ahí, ellos la... la la volvieron a, a, digamos, la arreglaron la pusieron otra vez en funcionamiento. Pero la administración básicamente está a cargo de ellos dos, de física y de, y de, y de Ronald. Y, y el, si, usted, si usted requiere un dato de esta estación, a través de. de cual, a, a través de cualquiera de los a dos. A través de cualquiera de los dos canales. Sí, cualquiera de los dos. Eh, Ronald Sánchez es el que nos pasa a nosotros los datos. Son datos eh, muy crudos. En la Escuela de Física, por dicha, ya los, 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 los trabajan un poquito, ya por lo menos nos dan promedios de, de temperatura, promedios de humedad, promedios de todo, por puedes sacar promedios diarios o mensuales, como usted quiera, pero ya los datos no los dan. Porque un poquito bueno, ahí hay una evidencia real, ¿verdad? Que, que, que no se no permite la subjetividad humana sí. de, 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 de datos, digamos, que, que evidentemente reflejan cambio, cambio climático. Claro que sí. La precipitación, por ejemplo, hay datos de todos los años, de cuánta agua ha caído eh, durante tantos años y cómo va cambiando eso, ¿verdad? La temperatura también. Sí, muchos, muchos otros parámetros, me imagino que una estación meteorológica sí. es capaz de, 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 de recolectar. Sí. Eh, en, en los últimos minutos que si nos queda, Teresa, ¿cómo, ¿cómo se beneficia la universidad ese de este uh -huh. tipo de investigación? Hablemos un poquito al, al, al respecto. Ajá. Bueno, esta es investigación básica, ¿verdad?, que tiene la universidad. Y la Universidad de Costa Rica. Este, Porque pues, hay quienes no creen en la, en la generación de, de datos básicos. Claro, de, son, de, de ciencia básica. Son básicos. Antes de pasar a la parte aplicada, se necesita generar este tipo de información. Sí, se necesita conocer qué está ocurriendo. O sea, ir al campo y tomar esos datos, tomar, ver las flores, ver, ver las plantas, ver todos los ciclos. Hay que ir ahí. Y la universidad nos da esa posibilidad a nosotros como investigadores de ir. Esos datos son esa investigación básica que luego la universidad, que tiene este, la parte de acción social y de investigación, que también puede generar otros proyectos o bien esos datos pueden servirle a la comunidad. Por medio de acción social se pueden hacer una serie de proyectos de extensión docente donde podemos decirle a la comunidad o mostrarle esos datos a la comunidad, que de hecho se hace porque la universidad constantemente hace, qué sé yo, este, eh, acciones para, para difundir los datos, para, para dar a conocer los datos. Entonces, mediante proyectos de extensión docente, mediante generar otros proyectos, eh, brindar la información a quien la necesite. O sea, son datos muy importantes que la universidad está eh, a disposición de compartir con todo el, el resto del país. ¿verdad? Un mensaje final a, a, a la gente. ¿Qué podemos decirle nosotros a, a, a nuestras comunidades con respecto a cambio climático? Es una preocupación, no deberíamos de preocuparnos, tenemos que cambiar nuestro... Nuestro modo de vida. Es una preocupación, eso es un hecho, ¿verdad? Ahora, tenemos que cambiar nosotros para poder mitigar todo esto que está ocurriendo, tenemos que mitigar las costumbres, la, el consumismo que tenemos los ticos, ¿verdad? Nosotros, es, les, eso es muy importante. El, 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 si nosotros dejáramos de consumir tanto, de sacar tanto del ambiente, no tendríamos tantos problemas. Pero usted tiene una cuenta y, y le saca, y le saca, y le saca, llega el momento que la cuenta no da más, ¿verdad? Lo mismo ocurre con los recursos naturales. Este, nosotros tenemos que dejar de consumirlos. Tenemos que sembrar árboles. Yo siempre digo, aunque suene muy romántico, tenemos que sembrar árboles. No cualquier árbol, ojalá sembrar árboles que sean este, propios de cada una de las regiones, verdad? Que eso nos pueda ayudar eh, a largo plazo. Siempre les digo, siembren árboles. Con solo sembrar árboles, este, no, no, no con solo sembrar árboles es una eh, acción. Yo lo veo. Como de las más importantes para mitigar un poquito todo esto, ¿verdad? Porque tiene que ver la erosión, tiene que ver la cantidad de agua, todo lo que se. Claro, ¿Qué, ¿qué sigue en este proyecto? En este que en, tenemos. En, ¿no? pocos, en pocos segundos, sí. Eh, continuar con este proceso de, de estudio de, de fenología. Ojalá que nosotros, el proyecto es a tres años, lo ideal es que pudiéramos hacerlo a más largo plazo, ¿verdad? Y no solo nosotros, sino que se involucren otras personas. Nosotros tenemos la carrera de gestión de los recursos naturales. Entonces, ¿qué sigue? Que nuestros estudiantes se involucren en esto, ¿verdad? que conozcan Perfecto. lo que está ocurriendo. Muchísimas gracias, con Teresa. muchísimo gusto. Yo, ojalá que en términos de tres años podamos tener otros resultados Otro resultado. para presentarlos aquí en Conciencia. Muchas gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Me permito recomendarles continuar con la programación de Canal UCR.